Les saluda Héctor Heredia. Bienvenidos a un nuevo video tutorial de su canal Jeren y en esta ocasión voy a enseñarte cómo hacer estas escenas que estás viendo allí en la demostración que son llamadas close porque precisamente son escenas muy cerradas y nos vamos a ayudar del plugin de eh, llamado Element 3D que es de Video Copilot. Para lograr este, estas escenas con una letra en 3D o, con, o en un caso con un vector con un logotipo. Que también vamos a aprender a hacerlo en este tutorial. Y bueno, ahí está la demostración. Y miren que yo tengo también otro por acá. Que es un video. Para un video muy corto, promocional. Que hice hace unos años para un congreso juvenil. Y bueno, aquí tienen un ejemplo más de cómo qué es lo que vamos a lograr hacer hoy en este tutorial. Donde podemos también colocar. Nuestros logotipos y puede servirnos esto para realizar una intro o algo parecido, ¿no? Bueno, entonces vamos a arrancar inmediatamente con el tutorial. Yo tengo abierto ya el After Effects Voy a crear entonces una nueva composición. Damos nueva composición, le voy a llamar este Close Ups. Close Ups. así como se escribe en inglés. Okay, entonces aquí tenemos nuestra composición. Bueno, lo primero y más fácil que, eh, que debemos hacer es crear una capa de texto porque primero voy a enseñarte cómo se hace eh, trabajar con el M3D y, y todo esto. Okay? Entonces yo voy a escribir, supongamos que voy a escribir la letra AB, la palabra B, por decirte algo, lo tenemos allí. Y ahora vamos a crear un nuevo sólido. Okay? No importa el color del sólido, al sólido le vamos a poner E3D. Que sería una forma de abreviar lo que es Element3D. Porque dentro de este sólido es que vamos a colocar el, el, el efecto o el plugin de Element 3D. Vamos a efecto. Video copylop. Element. Eh, entiendo que quizás no tengas el plugin instalado. Pero lo puedes buscar por internet. Por aquí mismo en YouTube. Y lo puedes descargar. Y todo esto. Y lo instalas en tu computador. Este, esta versión de Element 3D que yo tengo es la última que han sacado, que es la versión 2.2. Así que, eh, si bien tienes por ahí la 1.6, y, y si puedes tener la 2.2, es mucho mejor porque trae ciertas novedades que lo hacen mucho más potente. ¿okay? Entonces, acá tenemos Element 3D. Y fíjense que acá hay una pestañita que dice Custom Layers. Allí vamos a abrir esa pestaña y después dice Custom Texts y más. O sea, eh, texto y máscara para colocar textos personalizados como el que acabamos nosotros de crear, que es este que tenemos acá, ¿no? De hecho, la capa del texto la voy a apagar porque no va a hacer falta que esté visible. ¿Ok? Y bueno, volvemos aquí al sólido donde tenemos Element 3D. Y acá donde dice File Layer 1, allí abrimos y vamos a seleccionar la capa número 2 que es AB, que es la capa de nuestro texto. Y ahora nos vamos acá donde dice Sense o la configuración de escena. Voy a pasar aquí está y se nos va a abrir la, lo que es la interfaz del Element 3D. Y fíjense que ahora lo voy a dar acá donde dice Extrude, ¿no? donde vemos esa. Y inmediatamente vemos que eh, ha extruido. El texto que nosotros seleccionamos como, como capa para que, para que pueda destruirlo dentro de, del plugin Element 3D. ¿no? Entonces, bueno, ahí lo vemos muy, muy sencillo porque coloca un material bastante eh, normal que es plateado. Pero aquí en los presets, eh, algunos que, me supongo que cuando lo instalen no vas a tener los, que, los mismos que yo tengo, pero si sí vas a tener estos que dicen Bibbles, que ya son como. Son materiales ya personalizados que puedes aplicarlos especialmente para aplicarlos sobre el texto. Fíjense que este que dice Gold Ring, yo le doy doble clic y se aplica sobre nuestro texto. Y fíjense, puedes tener ya un texto bien personalizado, bien bonito, así como, como este que estás viendo acá. Uh, tenemos varios, tenemos este también así, que es un poco con unos, con unos biseles, eh, unos cantos azules. Este que es totalmente dorado. Eh, bueno, hay, hay muchos, ¿no? Realmente para los para todos los gustos creo yo está este. Vamos a utilizar este que es así que tiene ciertos bordes cromados así eh, pintados de rojo y que la verdad me parece muy bien. Entonces eh, no me voy a adentrar mucho en lo que es el elemento 3D porque realmente el tutorial se basa en aprender a realizar este el los close ¿no? Eh, pues básicamente el elemento es esto aquí tienes: puedes tú ver el modelo de instrucción, puedes abrir e e y ver los materiales que tienes acá que se aplicaron y puedes editarlo. Fíjate que, fíjate que si yo selecciono este que es el primero, que es el que da esa tonalidad roja al texto, que es la primera tapa, porque fíjense que eh, este personalizado o este bevel biselado ya personalizado que tiene allí el, 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 el plugin tiene dos tapas esta rojita y viene después este pedazo negro y después viene otro canto más que es rojo y al final otro otro material negro que es igualmente que son estos dos que vemos acá no que dicen bebel 2 bebel 2 y tenemos shenai light y bueno tú puedes de esa forma eh, personalizar o, o modificar configurar de, de manera individual cada material que se agregó allí no y igual si yo aquí selecciono de arriba Extrusion Model, que es el conglomerado de toda la de toda, de toda la figura, yo puedo tener ciertas. Eh, puedo transformar la posición. Puedo moverla hacia el, en X, en Y, como, como tú quieras. Y todo esto, ¿no? Y igual tenemos acá eh, para agregar texturas de mapeo. Si quieres cambiar eso, ¿no? Eh, y, y, todo, y todo eso lo podemos ver nosotros desde aquí, ¿ok? igualmente bueno si nosotros quisiéramos que nuestro texto fuese más eh, que tuviese más profundidad no que se viese más grueso esa extrusión podríamos entrar a cualquiera de estos materiales yo puedo por ejemplo puedo entrar al Bevel 2 y acá donde dice extrude si yo le doy más o menos fíjense cómo se eh, se hace más grande no eh, veamos para ver el otro ahí se ve que el borde se hace un poco más corto quizás en este caso es más complicado porque como hay varios materiales entonces tienes que ir modificando uno a uno para tener eh, aumentar el, lo que es el, el grueso de, de, de la instrucción bien una vez que bueno ya ya hemos entendido eso ok tú puedes igualmente aquí bajar lo que es la, la escala creo que está por acá bevel size si yo bajo esto obviamente bajo la la escala de ese material fíjense que si lo hago muy grande el material sobrepasa a todos los demás ¿no? y cubre todo el texto y, y realmente se ve muy, muy feo. Eh, bueno, y uh, este, este, esta versión de, de Element 3D tiene ciertos materiales, aquí objetos que ya vienen ya realizados, que también puedes usarlo, pero... Mm, Luego tienes que esto para tenerlo, tienes que instalarlos aparte, ok. Tienes que encontrar estos paquetes porque no vienen. Creo que nada más vienen por defecto estos que están acá que son icons y primitivos solamente. Pero ya estos que yo tengo aquí no, no los trae, ¿no? Sino que tienes que buscarlos y, y, e instalarlos. Eso los puedes buscar por internet tranquilamente. Y por allí se encuentran. Bien. Eh, bueno, ok. Una vez que tenemos esto, nosotros damos OK. Ahí tenemos nuestro texto ya eh, eh, renderizado o, o, o extraído de Element 3D. Y ahora voy a crear lo que es una cámara. Fíjate, voy a crear una cámara de 24 milímetros, no importa. ¿Ok? Y voy a tomar la cámara unificada, que es con la letra C de tu teclado. Y fíjate que yo me puedo mover, puedo rotar la cámara y ver nuestro texto, así como lo estábamos viendo en la interfaz de Element 3D. ¿no? Ahí vemos perfectamente nuestro texto y podemos ir jugando con él. De la forma que, que nosotros querramos ¿Ok? Entonces yo eh, ¿Cómo se hacen los close -ups? Es realmente muy fácil Pre Precisamente el close viene de eh, o sea cerrado no de algo muy cerrado muy cercano un plano un primer plano allí muy cerca de, 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 del objeto que tenemos en este caso que es este texto no entonces básicamente vamos a hacer eso eh, hay que hay que enseñarte que una forma muy muy fácil de trabajar con esta herramienta de la cámara unificada que nos ahorra mucho trabajo es que a través del mouse nosotros podemos podemos acercarnos Puedo yo rotar, puedo mover eh, toda la cámara unificada de esta forma, eh, tanto en X como en Y, y eso lo hago todo con el mouse. Primero, si quiero alejarme, si quiero acercarme o alejarme, simplemente tienes que presionar el clic derecho de tu mouse y arrastrar hacia arriba o hacia abajo para, este, respectivamente, hacer zoom o alejarte, ¿no? Eh, presionando con el clic izquierdo, ¿ok? Con el clic izquierdo nosotros podemos rotar lo que es la, la, la visión de nuestra cámara y de esta forma nos, nos permite ver el texto de, de diferentes ángulos. ¿no? Y por tercero es que con el scroll del mouse, si tu, si tu mouse tiene o su, tu ratón tiene un scroll. Al tú presionar ese scroll, al, al hacer clic en el scroll, fíjate cómo cambia el cursor de, 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 de la cámara. Y esto me permite que pueda yo hacer esto. Fíjate, yo arrastro el mouse y ahora puedo mover la posición tanto en X o en Y ¿okay? de la cámara. Y de esta forma colocarme donde yo quiero. Entonces ya teniendo en cuenta todo esto que te acabo de decir, podemos ya empezar a hacer el, el, el closet de una forma mucho más fácil. Bien. Entonces voy a acá a la línea del tiempo selecciono cámara y voy a llamar a dos propiedades de la cámara que primero va a ser la posición y presionando la tecla shift, ok, manteniendo la tecla shift presionada que es la misma tecla mayús, voy a presionar la tecla a que me va a agregar lo que es el punto de interés. Entonces yo voy, a, voy a trabajar con estos dos señoritos el, la posición y el punto de interés, ok y voy a marcar el relojito aquí para crear unos fotogramas allí empezando y ahora voy a colocarme en el texto me voy a acercar para hacer precisamente una escena bien cerrada un close up. puede ser algo algo eh, perdón, que se me fue puede ser algo así como lo que estamos viendo aquí una escena muy 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 cerrada y qué sé yo me paro como a a los tres segundos y quiero que ahora a los tres segundos eh, venga, esto así me estoy arrastrando con el scroll del mouse para mover la posición tanto X y Y de, de la cámara y acercarme a esta fórmula. Y voy a hacer una pequeña rotación, algo así, para que quede este, esta punta al final de mi, de mi visualización. Y fíjate cómo harás eh, esta es la animación que acabo de producir de ese pequeño close-up. Fíjense, los close-up en este caso de objetos, como es, como es este, este ejemplo de una letra en 3D. Viene muy bien hacerlo como estoy realizando yo, como hacer un pequeño paneo. Los que tienen conocimiento de esto, de lo que es grabación de escenas y, y la producción de, 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 de cuestiones audiovisuales, sabrán de lo que les estoy hablando, ¿no? Cuando hablamos de un paneo horizontal, un paneo vertical. En este caso yo estoy haciendo como eh, un paneo horizontal, pero con una leve rotación también, ¿no? A medida que voy paneando, que voy de izquierda a derecha, fíjense que se aproxima hacia allá. Hice una pequeña rotación que no sé si la notan. Fíjense que me voy a parar aquí, voy a hacer una rotación muy brusca y fíjense que obviamente se nota, fíjense, miren, ¿no? Cómo lógicamente se ve esa rotación del texto que estaba aquí, ahora está... Se ve aquí prácticamente desde una forma muy frontal, ¿no? Entonces, esa es la, la forma muy peculiar de poder ir haciendo tus escenas de, 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 eh, bien cerradas para uh, hacer esos close-ups muy, muy visibles, ¿no? Muy vistosos, como los ejemplos que le mostré hace un momento. Ok, entonces, yo voy a cortar la capa allí y estos fotogramas los voy a adelantar un poco más para hacer que esa animación se vea más lenta, ¿no? Entonces, ahí está. Yo creo que quizás se ve muy rápida para, para mi gusto, entonces podemos a, avanzarlo más para que se vea más lento. Ahora sí. Ahí está perfectamente. Entonces, eh, eh, lo que voy a hacer es, eh, para ir creando más close-up, es creando nuevas cámaras. Entonces, para eso voy a crear otra nueva cámara para hacer, hacer otro paneo u otra vista de, 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 del plano de, de, de la escena, ¿no? que es el texto. Es, prá eh, es prácticamente el procedimiento que estamos haciendo es como si lo como lo haríamos en la vida real, ¿no? Hacemos primero una primera, o sea, grabamos una o filmamos una primera escena con nuestra cámara, ¿no? Que sería el primer close up y luego hacemos el segundo close up. De hecho, si tú quieres puedes agarrar la cámara 1 y cambiarle el nombre y podemos colocarle close up close up 01, este es el primer close up. Y ahora vamos a hacer el close up Perdónenme si mal lo digo, yo no sé. Closó uno, closó dos. Closó, closó, closó. Y bueno, obviamente, como nuestra primera escena, voy a apagar el closón número dos. Fíjense que la, la primera escena termina aquí, ¿no? Ya después de ahí no se ve nada. Entonces, allí en ese punto, yo tengo que cortar y empezar desde ahí con la otra escena. Para eso, entonces voy a cortar desde un principio y así la otra escena empieza eh, a partir del momento cuando la otra terminada. Ahí, ¡pap! Entonces termina aquí y viene la otra. Obviamente que cuando agrego la cámara por defecto se ve así, ¿no? Entonces yo tengo que ir acomodando. Y bueno volvemos a hacer lo mismo, llamó posición y con la letra a, eh, con el chip presionado llamó al punto de interés. Puedo crear entonces los dos fotogramas nuevamente y con la cámara unificada bueno vamos a hacer eh, eh, vamos a hacer otro plano. Me voy a acercar haciendo clic derecho y voy rotando, ¿ok? Y vamos a ver puede ser de este lado así que se ve a la B o sea puede jugar de muchísimas formas no entonces ahí lo tenemos voy a avanzar unos cuantos segundos y voy a hacer un paneo hacia abajo voy a hacer un paneo así a, aquí hacia abajo de, 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 de manera que pueda moverme así y acercarme un poquito más un poquito más y ahora, bueno, ahí están la, eh, la pequeña animación del, eh, que hemos hecho. Voy a colocar los primeros dos fotogramas en el principio de la capa de, del close-up o de la cámara que hemos creado. Y los segundos fotogramas, bueno, vamos a colocarlos más lejos. Y esta, este pequeño close-up quiero que apenas dure como unos dos segundos, puede ser. Entonces lo voy a cortar aquí al segundo número 5. Ahí lo cortamos. Y fíjense cómo se ve ahora. Vamos a ver cómo está quedando. Vemos el primer close-up. Ahora vemos lo que es la segunda escena y mira, pues está quedando muy bien, muy bien. Y ahora podemos ir haciendo lo que sería el tercer, eh, la tercera escena. Vamos a crear entonces una nueva cámara y ya de esta forma tú puedes ir eh, creando, no, ir creando esos pequeños close -ups. Y ahora hacemos el mismo procedimiento. Me paro aquí al final de la segunda escena y voy a cortar allí para la otra escena para que empiece desde allí y vuelvo marco el punto de interés y la posición los agrego y creo los fotogramas y volvemos a hacer entonces otra escena esta de repente puede ser algo así algo esta la voy a hacer un poco mucho pero mucho mucho más cerrada no entonces sería algo como esto puede ser o sea tú puedes ir jugando no de acuerdo a cómo te guste más o sea no hay nada realmente eh, no hay que tener mucho conocimiento para esto. Yo realmente poco o nada puedo saber de lo que es el, eh, la, esto de, de, eh, de lo que se habla de las, de las escenas, Y grabación de escenas, paneos, que no sé qué, que si un contrapicado. Realmente no tienes que saberte eh, ese idioma técnico que usan lo, los productores, ¿no? Pero eh, solo basta con practicar y ver, y ver cómo. cómo Puedes ir visualizando otros close de, de películas, de trailers, y de esa manera fijarte y con eso aprende, aprende ¿no? Simplemente viendo, viendo cómo lo hacen la, 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 esas grandes películas. ¿no? Entonces voy a cortar aquí. Vamos a ver ahora cómo este close-up Ahí está la primera escena. Segunda escena. Está la tercera. Miren qué bien quedó. Y ahora vamos a terminar con la última. Vamos a crear una última. Voy a capa para crear la nueva cámara. Este va a ser el close número 4 y el último. Y va a arrancar desde ahí perfectamente. Llamamos la posición. Eh, posición y punto de interés. Activamos los fotogramas. Fíjate, eh, fíjate, eh, fíjate que estos fotogramas son. Esto que acabo de crear, los voy a dejar tal cual. Porque es la posición original. Como ven allí, que se ve el texto. Y ahí es el punto final donde yo quiero llegar. Entonces, como es el punto final, estos fotogramas los voy a mover hacia allá casi llegando a los 10 segundos y ahora creo un ahora sí parto desde aquí al principio y voy a hacer una escena bien chévere aquí para que entonces el texto salga no salga de esta forma puede ser algo así que no se corte y va a hacer esto no entonces sale y mira y entra y se termina de, de ver completamente eh, este caso el texto o puede ser un logotipo tranquilamente entonces vamos a ver todas las escenas completas ahí las tenemos escena 2 escena 3 y la última escena que termina con la entrada del texto entonces es una forma muy bonita de, de, que, de que quizás puede servir para hacer un pequeño intro de un programa o de lo que sea ¿no? entonces ahí tenemos ya creado todos nuestros closets con cuatro cámaras Ahora viene lo que es, eh, eh, lo que es el efecto sorpresa que sería crear un pequeño desenfoque de lente para darle un poco más de realce, ¿no? Y más de crear una. Eh, eh, la profundidad de, de, de campo para que se vea mucho, mucho, mucho mejor. Entonces, vamos a crear un sólido, ok, que lo voy a llamar degradado. Degradado, y vamos a agregarle el efecto que está acá en generar. Se llama Gradación de Degradado. Ahí está. Y voy a precomponer este sólido. Presiono Shift más Control más C. O vamos aquí Capa Precomponer. Lo vamos así a dejar en ese nombre. Y le decimos acá transferir todos los atributos a la nueva composición. Ok. Ojo con esto. Selecciono esta opción. Y damos a aceptar. Y tenemos allí nuestro, eh, nuestra precomposición. Entramos a la precomposición. Selecciono nuevamente el sólido. Y voy a seleccionar Gradación de Degradado. Me voy a alejar un poco para mover lo que son los puntos del degradado. Este punto lo voy a mover a esta esquina hacia afuera y este otro punto que está aquí abajo a esta otra esquina para tener un degradado de esta forma. Un degradado diagonal. Ok. Vamos de nuevo a la composición. Close ups Apagamos esa capa. Porque no va a ser. Eh, no, va a ser no hace falta que esté visible. Y ahora vamos a crear una capa de ajuste. Ok. Que la vamos a llamar eh, desenfoque. Desenfoque de lente. Porque precisamente a través de la capa de ajuste voy a agregar un efecto, vamos a efecto, vamos a desenfocar y enfocar y buscamos precisamente desenfoque del lente de cámara. Allí colocamos eso y acá donde dice en esta pestaña desenfocar mapa nos pide seleccionar una capa y precisamente vamos a seleccionar la que hemos precompuesto que se llamaba degradado, ok. La seleccionamos y ahora voy a aumentar aquí arriba el radio del desenfoque, supongamos que le voy a dar un 80% y obviamente todo se ve muy desenfocado y otra cosa es que vamos a, acá abajo a lo último vamos a tildar esta casilla que dice repetir píxeles del borde, ¿ok? para que no se vean los bordes desenfocados sino que simplemente se repita y se elimine. Bien, entonces tenemos eso. También vamos a jugar con esto que es la distancia focal del desenfoque. Si yo aumento esto, fíjense cómo vamos a ver ahorita. Fíjense, ahí se ve, mira, que se ve espectacular podemos ver que esta pequeña línea que pasa aquí se ve enfocada y eh, así hacia los lados produce un pequeño desenfoque que le da esa profundidad de campo y lo hace ver mucho, mucho que mucho mejor, ¿no? Entonces yo voy a ir jugando con lo que es la distancia, activo el relojito y con el radio del desenfoque, porque a medida que va, eh, va avanzando las escenas vamos a ir cambiando el enfoque y la distancia, ¿ok? Entonces yo me muevo más o menos acá. No me gusta que quizás se vea aquí el desenfoque aquí, entonces yo voy jugando y lo voy colocando más, más hacia, hacia la izquierda para que se vea hacia allá y enfoque lo que es la letra A y hace ver ese enfoque bien chévere ahí, ¿no? Entonces muevo aquí a la otra escena, veo que aquí se ve muy desenfocado, vamos a mover la distancia de enfoque para acá más o menos al centro y voy a bajar, entonces aquí el radio del desenfoque vamos a bajarlo a un 40 a 40 puntos, puede ser, tranquilamente, ahí se ve bien. Y ya finalmente, aquí vamos, voy a activar nuevamente otro. No, mejor lo dejamos así. Aquí, cuando llega al final, obviamente se ve desenfocado. Entonces, vamos a bajar el radio del desenfoque a cero ¿no? Porque ya no quiero que se vea ningún efecto del desenfoque cuando ya el texto está en, este, en esta escena, ¿no? Entonces, 0, ahí se ve entonces el texto totalmente definido. Entonces, eh, esto del desenfoque de lente le da un plus bastante eh, estético a, la, a, lo que es la, a lo que es la animación del close-up y, y todo este, este pequeño corto video que estamos haciendo con la ayuda de, de LM 3D. ¿no? Bueno, ahora sí ya eh, vemos cómo, cómo han quedado. Vamos a, a terminar que renderice para que vean cómo ya queda. Muy bien, entonces ahí tenemos ya todas las escenas. Fíjense cómo se ve de bien con el desenfoque de lente y bueno las escenas bien hechas con la cámara que el, bueno se ve del lujo no realmente se ve muy bonito y ya puedes tú ir jugando con lo que es el M3D de repente si no te gustan esas esas texturas puedes crear las propias tuyas dentro de M3D Trajas aquí al sólido baja la, a la configuración de la de la escena y puedes cambiar, ¿no? Ay, de repente no me gusta ese, y puedo seleccionar otro, puede ser este, quizás. Y damos ok, y entonces inmediatamente hemos cambiado el material, y fíjate cómo cambió todo el texto por ese nuevo material, ¿ok? Y wow, yo creo que con este se ve mucho mejor, ¿no? Se ve como que más bonito. Y pues así, ¿no? Ahora, para terminar, voy a enseñarte cómo sería si tú quieres trabajar con un logotipo, ¿ok? Es realmente muy fácil. Para trabajar, ok. Si tú tienes un logo, tienes que tenerlo, eh, tienes que pasarlo o hacerlo en Illustrator, ok. Yo tengo por acá ya uno de ejemplo, este simple logotipo que me va a servir para montarlo en la escena y, y trabajar con, con mi logo y no con un texto como hicimos en este caso, bien. Entonces, para eso es muy fácil porque lo que voy a hacer es, fíjate, voy a crear acá un nuevo sólido y le vamos a llamar logo, ok. Lo dejamos de ese color, no importa, está bien allí. Y voy a hacer lo siguiente: voy a Illustrator y voy a seleccionar el logotipo. Y vamos a Edición y le decimos copiar. Ok, vamos de nuevo a Star Effects y teniendo seleccionado el sólido, vamos a Editar y le decimos pegar. Lo que va a hacer es que precisamente ha copiado la forma de, del logotipo de Illustrator y lo ha pegado en el sólido como una máscara de capa. Porque, si se fijan, vamos a Element 3D para que vean. Si se fijan, eh, el Element 3D del plugin no trabaja con, con imágenes PNG ni nada de ese tipo, sino que trabaja con mapas de textura o con capas de texto y máscaras. ¿Ok? Ven la importancia de, de que haya copiado y pegado en un sólido, precisamente para crear una máscara de capa y de esa forma colocar mi logotipo. En la, en la escena de Element 3D entonces lo que voy a hacer es voy a Element 3D voy a abrir custom text y más y voy a cambiar eh, ya no voy a hacer la capa del texto sino la del logo ok y bueno apago la capa del logo para que no se vea allí y fíjense que ya ha cambiado la escena por nuestro logotipo perfectamente no sé si lo notan allí vean las escenas del logo ya inmediatamente eh, Element 3 d ha tomado la máscara, que es la escena del logotipo. Y miren cómo, cómo se ve muy bien, ¿no? Me parece que, que veo aquí que la posición del, del logotipo, eh, del elemento en 3D, está un poco desfasada del centro. Voy aquí a... Voy a entrar a la configuración de escena de Element 3 d Para... Creo que fue que yo había movido... Había movido su posición. Vamos aquí. Extrusion Model. Vamos a bajar. Así ah, lo había movido. Es posición en X, 0. Posición en Y, 0. Para que quede totalmente en el centro de la escena. Ahí está. Fíjate. Vieron cómo se corrigió. ¿no? Entonces, ahí vemos nuestro logotipo. Y de esa forma tú puedes hacer con cualquier, con cualquier logo que, que tú tengas. Tienes que hacerlo como, como, como ya lo viste, ¿no? Hemos, hemos copiado la forma desde Illustrator. Copias tu logo. Y vienes creas un nuevo sólido en After Effects y pegas ese eso que copiaste de Illustrator lo pegas sobre el sólido inmediatamente se crea esa máscara esa máscara de capa como vemos allí justamente con la forma del logotipo y ya luego vienes aquí a Element 3D y lo seleccionas aquí en Fall Layer o la capa de la forma y seleccionas tu logo y ya inmediatamente puedes tú extruir ese logotipo en Element 3D bueno amigos, realmente este ha sido todo el tutorial. Espero que te haya gustado. Si es así, déjame un like por favor. Déjame un comentario en la parte de abajo si tienes alguna sugerencia o quieres comentar algo sobre el video. Y bueno, no olvides suscribirte a mi canal que ya puedes hacerlo inmediatamente al finalizar este video. ¿sí? Así que nos vemos ya la próxima semana con un nuevo video tutorial. Chao.